somos Antinfarno. Y... Él es Martín, yo soy Pancho. Él toca la batería, yo la guitarra y canto. Al principio, el proyecto vinculaba como más cosas del nombre de Dante Inferno, con esa estética así de la Divina Comedia o de pintores como El Bosco. No se escucha a nadie, pero es porque somos raros. Y esa no es. No es tan raro y además la gente tampoco es tan idiota. Él lo puso en la web, tres temas, creo. Y ahí fue que organizamos un par de toques, creo, y nos fuimos a tocar a Brasil. Un verano. 2003. Ahí va. Y ese verano 2003. Tocamos más allá que acá. O sea. De hecho, acá habíamos hecho dos toques. El debut había sido con la hermana menor en el living. Y el segundo había sido en el Teatrito de Agau con Lenny Valentín. Lenny Valentín, ahí va. Y después esos dos toques, nos fuimos a hacer una gira que fueron 9-10 fechas. Desde el sur, de Porto Alegre y ciudades como Sao Leopoldo, hasta Salvador de Bahía, fuimos y vinimos tocando. Y ahí vamos a hacer show por todo el Brasil. Sí, ahora acá en Porto Alegre, San Leopoldo. Independiente, o sea, no sé, son valores que sacás de chico y después te quedan. Pero en realidad nunca decidimos vamos a hacer tal cosa, es el estilo de la banda, sí. Porque inclusive pero hacemos básicamente, ¿no?, lo que nos sale, ¿entendés? Claro. Somos, nos gusta ese sonido en general, a mí me gusta la guitarra así, a él le gusta así. Y necesitábamos un bajista, porque yo no quería tocar más el bajo. Entonces lo llamamos a él. ¿Cómo fue que llegamos al podio? Esto, tipo, me acuerdo como si fuera hoy. Estábamos en Pachamama Viejo, sacás el que era para abajo, ahí en la Plaza Independencia. Y viene Peter, el tortuga, y me dice, estamos tratando de retomar, tipo, el tema de tocar y eso, y precisamos un bajista y queremos que sea alto. Por eso te llamamos a vos. Papi llegó un día, llegó al ensayo y era un bajista. No, nosotros lo vimos llegar como quien ve llegar a un bajista. Lo conocíamos, pero no. Nada, y empezó a tocar y no decía nada, ¿entendés? Y después nos enteramos al tiempo que no, él no sabía tocar. Él no sabía tocar. Que tocaba la mitad del tema, ¿entendés? Claro. Así, había como partecitas que tocaba, no, partecitas que no. Nosotros decíamos, tipo, está, sí. Es natural, seguro le va a empezar a salir mejor. Pásamelo bien. Igual medio cuando fuimos a grabar,
La primera vez. Se dieron ahí, cuenta, les cayó la ficha. Ahí dijimos, fuck. Vamos a escuchar el bajo, vos, porque nunca lo escuchamos. La estética para mí es parte fundamental del rock. Sobre todo porque antes de tocar, como que curtí pila el ir a recitales y a mí me gusta esa cosa de que esté el escenario y arriba que haya una persona como zarpada, ¿sacás? Tipo tocando la vida y con una estética particular y no sé. A mí me gusta toda esa cosa del rockero. Capaz que porque somos unos frívolos, ¿sí, papi? No, para mí porque todo acompaña como mismo sentimiento, ¿sacás? Porque somos unos cabezas. Eso también. Unas planchas, ¿no? Como las planchas que se gusta vestirse bien. Pero con un estilo un poco distinto. Cada cual es masculino a su manera. Tengo alto levante de chico. Sí, es impresionante. Una vuelta tocamos en un recital de metal zarpado que tocaba Crepar, Prófana. ¿Y qué más tocaba? No sé, tocaban todas bandas con cara. Pero ahí había que elegir realmente lo que ponerse. Estaban yo no, capaz. Pero yo toqué con una remera blanca. Pero ¿sabes? Pará, vamos a hacer recital. Éramos unos bichos raros, ¿no? Cantando ahí en el club este, el Cita Rosa, de la UJC. Ahí va, en la UJC. Y cuando se sube Poppy a tocar, boludo, ¿no sabes la cantidad de cosas que le tiraban y lo escupían? Tengo, tipo, y cigarros. Un chaleco de jean todo lleno de agujeros de pucho. Tipo, la gracia de los metaleros era agarrar el pucho acá y tipo, pa, pegarle a Poppy. Pero claro, entonces le decían que era un puto de mierda. Puto, puto. Puto, puto. 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 Sí. Nada, y Poppy no es nada. Sí. Sí. Es medio amanerado. Pero no. No soy amanerado, tipo, trabajo mucho con chicas. Pero Rob Halford no es. Un poco raro estar haciendo una entrevista a la hermana menor y que no esté tú, ¿sí, no? Claro, sí. Sí, es raro, sí, pero no por eso malo, digamos. ¿Dónde lo pondríamos? Este con toda la hermana menor del norte. Sí, en este momento creo que es representativo inclusive de las locaciones, ¿no? Yo soy el único del sur. El único del sur de Avenida Italia, de toda la banda. Lo cual creo que ha inhabilitado totalmente todo el famoso prestigio de la hermana menor como barrio, banda cheta de guacho de Posito. Se cagó todo eso. No sé. Es un desastre, tengo que hacer algo. Los que tocaron la hermana menor no se sabe dónde están, ¿entendés? Están como perdidos en otra dimensión. Yo soy uno. No conocimos a esa gente. Claro. No conocimos a esa gente. Conocimos a uno. Quedaron dos en amistad. Porque aparte, claro, no es peleas así por... Ah, no, vos sos un snob. No, no es así. No me gusta cómo tocás, este odio. Usted, señora, puede tener un hijo que vaya a tocar a la hermana menor. Somos como la tercera generación. Y que claro, y somos los más raros porque... excepto algunos, yo por ejemplo nunca escuché, ni yo la tengo, ni Bela, ni... No conozco nada de todos esos referentes de la hermana menor. Yo no soy de otro planeta. Re bárbaro, ¿no? Pero como que no tengo ni idea, entonces es raro, ¿no? Vienen y me preguntan, no sé qué, son y yo digo, ah, qué lindo corte de pelo, yo qué sé. El gran año inicial de la banda fue el 92. Fue ese famoso año que Andy Adler estuvo haciendo la curación está haciendo los bookings en Junta Cadáveres, fue cuando nos conocimos, con los buenos muchachos, con Chicos Eléctricos y con toda esa gente. Yo, por ejemplo, había ido una vez a ver a la hermana por accidente. Digamos, fui a un lugar que estaba tocando que iba a tocar la hermana menor y yo, o sea, había escuchado el nombre un par de veces y no, o sea, lo vi 30 segundos y me pareció lo más agreta y feo, ¿viste?
como una postura muy fea, ¿me entendés? Como muy mala onda. No cero onda, mala onda. Mucha onda, pero mala. Y me fui a la mierda. Creo que ellos lo tienen más claro que yo. Porque ellos lo ven de afuera, de alguna forma. Digo, ellos ya tienen una cierta concepción o una imagen fija de la hermana menor. Yo, como soy miembro fundador, para mí la hermana menor se hizo sobre el camino. Nosotros también tenemos un concepto del concepto ese que creemos que la gente tiene de nosotros. Sí, que lo es. Y es demasiado complicado, ¿me entendés? Porque no tiene ninguna trascendencia, universal lo que nosotros estamos haciendo, como para complicarte la cabeza en abstracciones tales. Yo lo tiene más claro que yo. Básicamente es una banda que piensa en términos de formato de, yo qué sé, de sonido, de concepción, a veces más que la definición rockera de canción normal, digamos. Es una banda a la que le gusta tocar en vivo. Le gusta dejar que las canciones respiren y tengan espacio. Es una especie de cagarse así muy explícitamente en los conceptos musicales más en boga. Es una banda que tiene un gran desagrado congénito hacia lo masivo, que espero revertir en algún momento, porque lo masivo tiene su lado muy bueno. Plata. Cámaras rodeaban todo el maldito lugar, entonces se volvió a leer. En el mismo banco, un agente, hoy vestido de civil, la misma cara de imbécil. Apagada, solo travestida. Apagada, solo travestida. Hace 11 años empezamos él y yo, que somos hermanos. Era el año 95, se estaba, un amigo que ahora vive en Buenos Aires se estaba por ir del país. Y acá no había mucho hardcore pasando, era todo de Buenos Aires. Y se nos dio por armar una banda, y armamos una banda, grabamos un par de temas. Y nuestro amigo se fue. Y ahí... Ese loco era el bajista de esa banda. Y ahí el loco, nada, se fue a Argentina, disolvimos la banda y al rato dijimos, no, vamos a seguir tocando, ya tenemos 4 temas. Y ahí encontramos un día a Valentín en la feria de Villa Biarritz. Y ahí se integró él a la banda. Y después, no sé, fueron apareciendo gente y yéndose gente y apareciendo los distintos ahora personajes. Somos nosotros dos, ahí están estos. Ellos... Suponemos que dentro de unos años vamos a ser nosotros dos y otro. Soy negro. El nombre es de otra época. Es cuando empezamos y es un nombre bastante ridículo en el sentido. Ya no tiene el sentido que tenía en el momento. Al principio sí, nos parecía que en la microescena que nos movíamos nosotros había unos problemas de gente hablando mal de otra gente y por algún lado nos pareció que estaba bueno usar ese nombre, pero ahora ya se terminó. Ahora todo el mundo habla mal de todo el mundo. No, 16, 18 años y ganas de hacer cosas y experimentar en eso, que era lo que teníamos. Y ahí, no sé, era eso, punk, hardcore.
Bien, ¿y lo que hacen ahora? Punk, hardcore. Inventar lo que hacíamos acá en Montevideo, o sea, por lo menos en un comienzo no había hardcore en Uruguay y lo empezamos nosotros. Gente que escucha Hablan por la Espalda de Montevideo, supongo que es gente que no sé, que no lo asocia con nada, y capaz que pibes en Brasil o en Argentina sí tienen más elementos con que asociarlo. Para conseguir fechas acá al principio era otra cosa, ¿no? No había, ahí sí que no había lugares donde el cielo. O sea, estaba el cielo y si no tenías que alquilarte un club, alquilar todos los equipos en Seaworld y no sé, y nunca sacar un mango, siempre tenía que poner, no sé, cada uno después 50 pesos. ¿No? La banda no apunta, no tiene una postura combativa hacia nada, en realidad es una banda, por lo menos yo la considero optimista y una banda que busca elevarse a sí misma. Y si puede elevar a las personas que la escuchan o que la siguen, mejor todavía. Para mí lo tomo un poco como un deporte también. En el sentido pasional, no sé, para mí es descarga física y ejercicio mental y espiritual. El otro día comentaron que había un futbolista que está jugando en Alemania que cuando hacía un gol se le paraba la pija. Así que imagino que debe ser algo más similar tocar que hacer un gol. Es con el pecado. The sin. The sin. Perfecto para nosotros es cuando empezamos a tocar y podemos tocar todo el setlist sin que pase nada. Sin que se rompan cuerdas, cabrón. Sin que se rompan cuerdas, ni se corte un cable, ni que haya que parar. Y después subieron tipo como 7 recitales que lo han suspendido, 8. Hubieron recitales que por nosotros mismos, por cómo estábamos en ese momento, no pudimos completarlo, por ejemplo. Estaba medio en pedo y agarré un retorno. Un monitor. Y cuando lo fui a levantar, pero la idea era levantarlo y bajarlo, ¿no? Era, y igual había sido. Se me cayó para atrás. En un lugar sur. No se te cayó. me caí yo con el monitor. No, ¿qué te vas a decir? Me caí para atrás con el monitor porque pesó mucho y se golpeó. Pero igual ese toque, o sea, fue particular porque había estado todo mal con el sonista desde de primera, ¿sí? O sea, el loco era mala onda, ¿sí? Un gil. Y estuvo todo el rato bardeando y éramos 6 en el escenario, así imagínate, el escenario era igual no solo a nosotros, chiquito. A todas las bandas en general. Sí, ¿no? Y después al loco. Hasta ahí, ¿no? Después al loco le pegaron y fueron de otras bandas. No, pero igual. Igual, o sea, y al loco en una cuando se le cayó, él se subió al escenario y lo bajaron a piña del escenario. Cayó la policía y ta. Y cachetearon a un policía. Cachetearon, al loco. Al policía le dijeron que mejor se fuera. El policía. Se le llenó toda la red. El policía le decía al loco, vos no armes quilombo que te van a pegar y le pegaron. Le pegaron al sonidista y a partir de ese sonidista nos mandó el mensaje. Es un boicot. Y lo leyó hasta el loco este de. El, ¿Talar? Sí, no, el de Zona Urbana. El programa Nacho. Nacho, no sé cuánto. Roto, ¿verdad? Nunca rompimos nada, eso era medio mito. Si no tenemos nada. Un micrófono, nada. Pero un micrófono, se han ¿cómo cortado, no vas a hacer? Los micrófonos son la cosa más. Tendrían que hacerlos más. O sea, no es una línea, que Hablan por la Espalda ha sido una línea de destrucción de escenarios y cosas. Ha pasado como le puede haber pasado a otras bandas. Igual hace unos años era más autodestructiva la banda. Sí. Capaz que nos hacen una advertencia, porque la primera vez que tocamos en BJ. Estaba el flaco, el que organiza las fechas, parado al lado del escenario. Y antes de tocar nos dijo, vos, donde llegan a romper algo les corto el... O sea, como una advertencia. Está, pero después el toque quedó re copado, loco, sí. Sí, y ahora está todo bien. Y ahora nos arma en la fecha. ¿Ediciones de música? Sí. Solamente 2. Hay un par de temas metidos en una recopilación llamada Criaturas del Pantano, que son parte de un disco que nunca editamos, y Ex, que es el único disco oficial. Llegó a su casa.
circulado un par de demos más, pero solamente discos editados, solamente eso. Ahora, en los próximos meses, está por salir un segundo disco. Rayo de caña del árbol, la luz se incendia, el mundo se acerca a ver. El disco se grabó en 2 meses, con sesiones de todos los días, 10, 12 horas, en la noche. Esos 2 meses la onda fue que llegábamos a las 7, o las 8, acá, al estudio, y íbamos cayendo todos así, y bueno, después empezábamos a trabajar, y las sesiones duraban hasta 6, 7. Este era para empezar un temazo, ¿eh? Si voy a pulir, digo, si hay más. Un disco y defenderlo, es decir, presentarlo, moverlo, venderlo, cuando usted es una banda que tiene problemas para mantenerse con la misma estabilidad más de 2 semanas. Y de hecho, eso sí es el gran karma de la hermana menor, porque yo soy muy mala leche, pues es muy jodido aguantarme a mí más de 2 meses. Yo qué sé, porque te digo, hay 10 tipos que están viviendo fuera del país, no creo que se hayan ido del país porque no me aguantara. No creo llegar a tanto, pero. No, pero el asunto de la hermana menor es una banda que tienes que trabajar mucho, porque es una banda que el tipo de música que hace necesita muchos ensayos y tenés muy poco rédito a cambio. Plata cero, drogas malas, alguna mina. A mí me parece como que viene alguien con un pedacito, o con un choricito, con un concepto, ¿no? Presenta una... un algo, mira, tengo esto, king, king, king. Automáticamente te dispara a vos un, ¿no? Que el tema te pega así, te pega así, y vos le das un color, una impronta. Entonces se hace la base. Entonces tocas la base un rato hasta que suene pastada. Entonces viene la segunda parte, ¿no? Bueno, el arreglo. O para dónde vamos a ir, qué hacemos con este chorizo. Hay veces que lo solucionamos súper racionalmente, como ahora paramos acá, contamos 4 y hace taca taca, no sé qué, y de repente no, acá hace como que se disuelve, hace ruidito, pi pi pi. Es hacer canciones que las puedas dinamitar. O sea, que siempre estén al borde del colapso, ¿no? O cómo se puede arruinar una bella canción. Y el Tusi que compone las canciones. De Tusi, que son las que nosotros nunca queremos tocar. Hay un problema de dicción, hay un problema de volumen y sobre todo hay un problema de frecuencias. Yo suelo cantar en un tipo de frecuencia que se las come mucho las guitarras. Y como para mí la función de la voz es más que nada musical, no discursiva, yo prefiero lograr determinado efecto de sonido con la voz, aunque tenga que sacrificar la inteligibilidad de la letra. Es probable que alguien que tenga más talento que yo pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo. Yo personalmente prefiero no hacerlo, pero eso es la historia del rock también. Digo, la mitad de los cantantes más admirados, por decirlo de una forma, de la historia del rock, para los angloparlantes son absolutamente ininteligibles. Desde Kurt Cobain hasta Johnny Rotten, Michael Stipe, son totalmente ininteligibles. El propio Jagger. Creo que nunca le rompieron los huevos con eso, como me han roto a mí los huevos dentro del tiempo. Las canciones se mueven constantemente. Es más, a veces las canciones no quedan nunca definitivas hasta que se graban. Y después que se graban, la hacemos pelota. Nunca tocamos ni con lista de temas, aunque a veces inclusive la hacemos y la pegamos ahí en el monitor, pero... Nadie le da bola nunca, siempre tenemos que decir vos, cuál va. Nunca se sabe cuál es cuál y cuál es el orden y nunca a veces como el tema empieza, cada tema empieza, no sé, alguno empieza la batería, en otro empieza la guitarra. Entonces es como que el que le pinta, el que arranca primero, chao, va el tema que quiere. ¿Qué pasa ahí arriba? Una prole, va. Amigo.
embargo, en Uruguay para mí hay como muy... Sin embargo, es la capital del rock para sudamericano. Es la capital del rock sudamericano. Sin lugar a dudas. Acá tipo, hay muy buenas bandas. Es que ya a mí me tocó viajar con Alan por la espalda, ¿no? De fotógrafo. Yo iba de fotógrafo a viajar con él. Y no veía bandas buenas. Bro. Es re difícil encontrar bandas buenas. Es difícil. No hay. O sea, la mayoría de todas las bandas con las que tocó Alan por la espalda... Menos una, capaz, en San Pablo. No estaban buenas, eran un bole, no estaban buenas, sonaban mal, ¿no? O sea, no transmitían nada, porque a veces pasa que si la banda se transmite algo, ya está buena, no importa bien cómo suene, pero no pasaba nada. Y acá en verdad hay buenas bandas. Hay tres o cuatro buenas bandas. No, hay mucho más buenas bandas. Sí, no me haría, pero no sé si está acelerado, no te cierra. No hacemos mezcolanza de cosas, no le ponemos trompetitas o tumbadoras lo que hacemos. O sea, tenemos claro que lo que hacemos. Punto, ¿no? Rock and roll fuerte, ya, chau, y así. Y cuando ya sabes dónde estás parado, está, no hay segunda opción. Sí, somos una troladita, sí, ok. No me importa. Trimbombs, guachas, no me quiero olvidar de ninguna, está Hablan, está... Y no, pero de eso va a mi gusto, porque a mí me gusta más como la otra parte, no me gusta tanto la parte rockera, sino que me gusta más la parte de Nati Ferno, la hermana. Inferno, la hermana, no sé, Manchúa, y mucho. Somos poquitas, imagínate que yo te nombré no sé cuántas, pero no sé, 12 bandas, 13 bandas, es un montón. Sí, hay una cosa que se dice sobre que acá las bandas tienen otra actitud también. Vamos a contar. Bueno, nosotros tenemos un tema que se llama Los Helicópteros. Sirena. Tráfico. Es un barrio peligroso este. Para todos los que no son de Uruguay. Sí, Fositos se llama. Se llama, no sé, no se acerquen a este lugar, es peligroso. Hay guerra de capitán. Se va deformando en algo, en otro tema. Ese disco estuvo bien, salió todo, o sea, lo grabamos en un buen lugar, todo, y aparte después, o sea, como que a partir de ese disco, también acá, mismo en Uruguay, la gente nos dio un poco más de bola, capaz, o sea, medios y esas cosas, de pasarle algún tema en la radio. Igual que hicimos un videoclip. Pero igual no sé si colmó nuestras expectativas. O sea, capaz que si el material es, o sea, el producto que nosotros sacamos, creo que colmó nuestras expectativas casi 100%, porque a mí me encanta ese disco. Igual ahora, si grabaríamos una cosa totalmente distinta, pero lo grabamos hace 3 años. Pero se le podría dar, o sea, es algo que no, tiene un potencial que creo que no fue del todo usado. Capaz que la música es una respuesta a todo lo que pasa en la vida de cada uno. Y creo que como que todos estamos de acuerdo en eso de que como todo es influencia, en el sentido ese de que lo que le pasa es influencia.
dijimos, grabemos estos temas que tocamos en Brasil, que tenemos tema llave. Y ahí fue que empezamos a pensar en el primer disco. Presos, claro, con una adhesivo encima, una cosa así, y dijimos, sí, bien, hagámoslo así, que como prueba también de algo diferente, no solamente el sonido en la idea, sino también la forma de presentarlo, ¿no? Con un sonido diferente, con temas compuestos diferentes, con una actitud nuestra diferente, que supongo que tiene que ver con un madurez musical. Es el juego, y es el, como, no sé si doble sentido, pero como la cosa que está ahí, la que no está ahí también, pero que se puede percibir aunque no se sea explícito. Como, igual tampoco es una cuestión como muy intelectual, más bien como lo que sale, ¿no? Y nos damos cuenta cuando estamos ensayando y decimos, metámosle más para que quede de tal manera, para que parezca que hay algo que está mal, o para crear una falsa expectativa sobre esa cuestión que parecía alegre y no lo es. Las formas que tenemos de componer, ¿no? Que no es única. Hay algunos temas que Pancho los trae y, bueno, ahora, por ejemplo, ha traído algunos con letras, estructura, ¿no? Tenemos otros que salen de ensayos, de zapadas, y tenemos otros que de repente son bases, que, ¿no? Como que se construye a partir de lo rítmico. Yo a veces pienso en la música como una cuestión así más plástica, la veo como en el plano las estructuras y una idea así de composición como un collage. Las letras, el sentido de este disco es como... Es como, parece un disco hasta conceptual, es como, están todas ahí diciendo lo mismo que el disco quiere decir. Es como eso, ¿no? Eso que se lee de diablo y a ratos es como una debilidad. Que en realidad parece ser lo mismo, porque el diablo es como tentación y debilidad. Grabado que va a salir este mes, ahora marzo, por un sello de Argentina y otro de Brasil. Argentina Rastrillo y Faquitol de Brasil, que son dos sellos independientes, pero
que se ocupa mucho del rock y a veces como que acá está bastante difícil que un sello se interese por una propuesta que no es tan masiva. Y bueno, sale por estos sellos y el tema está dando en la mano, distribuirlo, no sé. Y nosotros también ponemos plata. Y la mejor de la vuelta. Son básicamente las opciones de siempre. En ese sentido está el living, que es lo que estamos hablando hoy, que es un lugar que podés llegar a meter 100 personas. Que se puede llegar a poner divertido, no tenés que complicarte mucho, porque no hay nada ahí abajo. Es un sótano que no tiene nada. Y tampoco tenés que complicarte mucho para sonar. Podés ir con tus equipos y sonar como en un ensayo, es como muy íntimo. Eso es lo que nos gusta también de ahí. Después está BJ. Que es más grande. Es un poco más. Tiene escenario, está toda la banda reamplificada. Claro. No hay un canuto para el público, eso está mal. El baño es demasiado botón, pero bueno, es el lugar que tiene la mejor infraestructura para el rock también, ahí hay va. Que decirlo. Después pasa con Central, que también está medio camino, que no se sabe si es, o sea, la banda no se identifica con el lugar, capaz que no es un lugar al que uno iría a divertirse o qué sé yo, pero la manejas como opción por la escasez que hay de lugares. ¿Están chiquines todavía? Es como un lugar cheto donde uno puede generar algo de capital también, ¿no? Sí. Es el lugar donde está el dinero. Gracias, Cosacho. Igual no hay cultura de fiesta, ¿no? Dentro del rock. No, claro. Que es lo que es medio raro de la escena, que se termina el toque y la gente chucha. ¿Cuánta gente mete a la hermana menor en un show? Pregunta, de 15, yo calculo que de 15 a 80 personas. Depende de la altura del mes. El 80% del público somos el resto de las bandas. Que ustedes vieron en las otras entrevistas. O sea, van a ver en los toques. Que somos los únicos que nos damos para adelante entre nosotros, además, y para atrás. Las giras las organizo. O sea, con algún contacto después vamos. Pero no, todo por mail, así, y el transporte no es en cada ciudad, o sea, más o menos lo que tratamos de arreglar es una cierta plata y lugar, comida y lugar donde quedarnos, así. Pero tal, lugar donde quedarnos y comida pinta, pero la plata nunca pinta, entonces al final siempre estamos. Aí, ó, acho que o cara foi pro hospital, viu, mano? Break aí, aí, ó, toca um som aí, vai! Shut up!
Nosotros somos de la época del correo. Así, cuando nosotros empezamos, nos movíamos por correo y movíamos bastante la banda. Así, de hecho, las primeras ediciones salieron por contactos hechos de esa manera. Pero obviamente internet facilitó todo. Nosotros, si no fuera por internet, seguramente no hubiéramos ido de gira a Europa ni a ningún lado. Tenemos capaz más gente que escucha Alan por la espalda en otros países que acá. Siempre fue así. Capaz que hay más pibes en Buenos Aires que escuchan Hablan o que conocen Hablan que en Montevideo. Y eso sería imposible sin internet. En realidad acá en Montevideo nunca tuvimos nada editado. Hicimos un intento, por ahora solo un intento con Koala y con Bizarro y no. Pero no. Todo sellos independientes de Argentina, Brasil, salió un disco en Alemania también. Y las grabaciones bancadas por nosotros. Los dos discos que editamos hasta ahora fueron independientes, o sea, nosotros pusimos guita para las tomas, para las mezclas, para hacer las copias. Tampoco levantamos la bandera de nada. No, o sea, fue la forma que nosotros encontramos hasta ahora, que nos rindió de alguna manera porque nos dio más libertad también de mover nosotros el material. Que de repente, si editas por un sello, te da 50 copias para que los pases. Y bueno, y no puedes ir a Buenos Aires y dejar 10, no puedes ir a San Pablo y dejar. Y tenés que esperar los tiempos del sello. El tema con manejarse de forma independiente también es eso, ¿no? El tema de la distribución de los discos y todo ese costado, digamos, del asunto. Sí, hay que hacerlo bien y muchas veces no sale tan bien. Entonces nuestro disco capaz que no estuvo al alcance de tanta gente y capaz que no estuvo en las disquerías más grandes y capaz que conseguir el material de Hablan por la espalda requiere un cierto trabajo de investigación, incluso en Montevideo, que es una ciudad chica. Como contrapartida de eso, sentimos que Devil tiene discos que podrían funcionar con el a nivel radial, podrían ser más difundidos y podrían ser conocidos por más gente acá, que es donde vivimos, de hecho, y donde tocamos. Y no sucede porque la parte de la distribución y la parte de prensa no la hicimos bien. Alejandro, ¿qué pasa si tiene unos pedos? Tampoco nos movemos mucho, capaz, por eso, ¿entendés? O sea, es como... Somos medio dejados, capaz. ¿Entendés? Nosotros somos... La realidad es que nosotros somos los músicos de la banda. No debería ser nuestra función salir a buscar ese tipo de ofertas o de posibilidades. Nosotros tenemos que tocar, cantar, lo que hagamos, ensayar. Y en realidad deberíamos tener otra persona que no la tenemos. En ese aspecto. Nunca consideré esto un hobby, pero yo tampoco soy de lo que piensa que sea algo realmente bueno el vivir exclusivamente de la música. Para mí es un riesgo eso, porque significa que si vos vivís exclusivamente de la música, siempre vas a tener que hacer música que te dé de vivir, digamos. Yo prefiero tener la libertad de hacer la música que se me canta el forro del culo y no tener que la condicionante extra. Si en algún momento hacer música me da guita, obviamente no se lo voy a donar a los pobres, pero ni la voy a quemar al viento. Pero no, creo, nunca lo tuve como una meta. Digo, hasta ahora ha habido muy pocas bandas que puedas decir que han tenido la posibilidad de vivir de la música, de su producción como músico. Y yo te diría que generalmente todas las bandas que han tenido esa posibilidad la han tenido por hacer cosas que no me interesa hacer. Acá hay una cosa que le decimos el premio Remo, que si llegás a los 50 años, ¿no? Tipo, onda, ya cuando entras en plan trochón y todos tenés la barba acá, ¿sí? Y te sacan el cancionero del tumbe de la hermana menor y con un par de ringtones que podamos meter, una jubilación, ponerle dos videoclips, podemos andar ahí. Pero ahí, no mucho más. Vivir de la más menor, no creo. Cuanto tu propuesta sea más personal, ¿no? Más con un sonido propio, menos gente va a tener
le va a encontrar cosas en común. Entonces tu público siempre va a ser cada vez más escotado. A los toques nunca va a ir gente con camisetas, viste, que digan, o con banderas que digan, ¿no? Eso nunca va a pasar y está bueno. Que alguien te pueda bancar un disco y todo, está, o sea, no es mala la idea. Porque no es fácil tampoco. No es fácil tampoco, pero tener el tiempo para grabar y la plata que quieras para grabar es, en verdad, es lo que nos gusta hacer. Entonces, si pudiéramos, no sé, internarnos un mes a grabar en un lugar sin tener ninguna otra preocupación, una vez sería, llegaría a un nivel de felicidad. Estamos por la música, eso seguro. No por los pesos. Pero... no sé si pintan unos pesitos pelados. ¿Dónde hay que tocar? One day that freedom fell, freedom fell in the streets of hell. Just as said, we gotta go, gotta go to sweat for food. But my team burnt tea with him, and you took in his own smoke. And we all asking why. Trotsky vengará. Estoy un poco más flaco. No, aunque... no... bueno, no es como la... tenés por un lado la máquina... sí, no sé cómo explicarlo, ¿no? No nos sabemos aburrir. Eso sería una masacre. Te entiendo. Lo peor que le puede pasar a Vito es un perro más grande que él. Es como una ofensa. Como si le sacudiera una poronga gigantesca enfrente a John Ford. No puede ser. No puede ser.